¿Y usted acá? Ya los estoy viendo. Necesitamos que nos ayudes a entrar a la cárcel. Teresa Mendoza. Estoy haciendo este video porque quiero que la gente sepa quién es Elena Bocanegra. O más bien, quién es Teresa Mendoza. Está por todos lados. No sabes lo agradecido que estoy que estés aquí. Menos mal que tus dos amores ya están ganando dinero y les podemos ayudar. ¿Mis dos amores? Venga, Sofía. No me digas que no te has dado cuenta. A Fedor le gustas. A mí se me da mucha pena que las cosas terminen así. Así que su caso va a pasar a manos de un juez. Hijo mío, haz lo que tengas que hacer. Y recuerden que ya viene el gato Totsi. No, el gato, ¿eh? Informe de Biblioteca Virgilio Barco todos los días de 2 a 4 de la tarde. Puerta principal. No lo olviden, el gato Totsi, de Italia para el mundo. We're not partnering with him because it's convenient. He's blackmailing us. This is a projection of what we will earn in the next 12 months. And that does not include the profit from the sale of arms to the Mexican army and the police. That is a lot of money. Oye, Montaño. Que lo mandé a remover a ese hijo de la... ¿Tú sabes cómo descubrieron a Carlos? Eso solamente lo sabían ustedes, yo y la senadora americana con la que mi general Garrido mantenía contacto. Nadie más. El día de hoy escuché a Epifanio hablar con una senadora americana. La senadora dice que tiene buenas noticias, que tras pensarlo mucho, ha decidido aliarse con usted. Ella fue la que traicionó a Carlos. ¿Y cómo ves la seguridad ahí en la cárcel? Si Teresa Mendoza y su equipo quieren entrar, no les costará trabajo. Hay caras que pasan desapercibidas, delegados del gobierno para la jornada de vacunación. Lo único que tendría que hacer hoy en la tarde. Sabemos que alguien va a venir, pero no vamos a hacer nada. Es que sí vamos a hacer. Vargas, ayer de la nada firmó un convenio con Nicaragua. Aquí están. Míralo, tan tranquilito que se ve. Si tan solo supiera que lo vienen a rescatar. ¿Has pensado que existe la posibilidad de que no venga? No. Van a venir. Teresa Mendoza se veía muy decidida. Una cosa es estar decidida y otra venir hasta acá. Sí supiste que sobrevivieron a la trampa que tú y tu patrón le pusieron, ¿verdad? Van a venir. Esos son capaces de todo. ¿Cómo está la gente afuera? Aburridos, pero haciendo guardia. No le quite los ojos encima. Si me traes agua, estoy que me deshidrato. Agarra el suero del viejo. ¿Qué pasó? ¿Cómo va la cosa allá afuera? Sin novedad. Ok. En 10 minutos te mando relevo. Entendido. ¿Y ahora qué hacemos? Yo sin mi padre no salgo de aquí. Estoy de acuerdo. Yo tampoco.
Muy bien. Tenemos que preguntarle a Fico, al medio médico, cuándo tienes que dejar de tomar la medicación, ¿eh? Me cuidas más que mi mamá. Bueno, tu mamá te ha cuidado muy bien también. A pesar... Perdón. Pero es que, de verdad, me cuesta mucho trabajo creer todo lo que dicen de tu mamá. De hecho, lo que más me impresionó fue lo de las niñas de Bolivia. Pues así fue. Lo que no es verdad es todo lo que está diciendo la policía. Eso te lo juro. No tienes que jurar. Yo sé en carne propia lo que es que uno... ¿Qué te pasa, mujer? ¿Estás bien? Siéntate, siéntate. Ven. Ahí. Creo que rompí fuente. ¿Qué quieres que hagamos? A ver, ¿dónde está tu bolsa? Tenemos que llevarla a la clínica. No. Clínica no. Clínica no. Yo lo pienso tener acá. ¿Aquí? ¿Estás segura? Sí, segura. Por favor, busca a Fico. Si no está en la cigarrería... Tranquila, respira. Muy bien. Si no está, ya pregúntale al dueño. Él te dice dónde lo puedes encontrar. Ok, no te preocupes. Yo lo encuentro, ya vengo. Con cuidado, Sofía. Bueno. ¿Y dónde lo vas a tener? En mi cuarto. Ayúdame. Claro, te pregunto en tu cuarto. ¿Estás bien? Sí. No, suélteme que yo no pertenezco acá, no. Pasito, que me está lastimando, imbécil, no. Acá no hay... No, ¿por qué aquí? No, acá solo hay hombre, suélteme. Oye, tratáramos bien. Oye, aquí no hay delincuentes, hay seres humanos, por favor. Respeto. Y tú no deberías estar aquí, metida. Esto no es tu lugar, ¿oíste? Descansa. ¿Cómo le va, padre? Aquí le enviaron sus amigos para que coma. No, tranquilo, yo ya comí. Que coma. Yo le voy a ayudar a salir de aquí. Ahí hay 4 pepas para que se las tome esta madrugada. Son los laxantes fuertes, muy fuertes. Y cuando le empiece a doler el estómago, pida llamar al médico. Y si le toca gritar, grite. Nosotros luego, como no tenemos médico aquí, lo vamos a llevar al centro médico donde llevan a todos los detenidos. Y allá van a estar esperando a sus amigos. Espérate, que no entiendo nada. Esto es una locura. ¿De qué amigo me estás hablando? ¿Usted sabe cuáles son? Yo ahorita le voy a traer ropa y le voy a traer una toalla para que se aliste cuando lo vayan a sacar. Oye. Vacunaron a sus celdas, que esta no es hora de patio. Siguiente. Charlie Velázquez está aquí. ¿Quién? ¿Dónde? Está en la enfermería, está cuidando ahí al papá de Pablo. Seguramente les dijeron que venimos para acá. ¿Palermo nos ha vendido? No. Palermo sospechó algo y le habló al senador para que me avisara a mí. ¿Y Landero? Landero está hablando con los tipos de afuera para ayudarnos a salir. ¿Tan pronto? Eso no es lo que habíamos planeado. No, ya sé, pero no nos queda de otra más que improvisar. Occidental. Este lado tiene más vigilancia. ¿Pero se puede o no se puede? Espero que sí, pero nos va a tomar un poco más de tiempo. ¿Y Ortiz qué dice? Ortiz. ¿Cómo están las cosas por allá? Solo hay un guardia, no creo que sea difícil. Procede.
Cuando estemos en posición, le avisamos. Ok, perfecto. Sí, hay que estar muy atentos, ¿entendido? Gracias. Siguiente. Oye, hay un par de fermeros en el patio principal. ¿Se dice algo sobre ellos en los registros? No. Pero yo sí vi unas carteleras que decían de una jornada de vacunación. ¿Por qué? ¿Pasa algo? No, me parece todo normal, pero prefiero verificar por mi cuenta. Te mantengo al tanto. Ustedes, enfermeros, quisiera ver sus registros. A ver, es de inyectar. Prepárate. Este hijo de me conoce. Estoy hablando. Ortiz, ya estamos terminando. Listo. ¿No me están escuchando? Quiero ver sus registros. Sabía que iban a poner objeciones, así que la cosa no va a ser tan fácil. Bueno, pero tampoco es cosa del otro mundo, compadre. A ver, un momento. ¿A qué le llamamos el otro mundo? Pues ellos lo que quieren es el armamento para los militares, pues. Para la policía judicial, para la policía municipal, y ya sabes. Bueno, eso se encarga la Secretaría de Defensa. Así que fácil, ahí tenemos al general Arizmendi y no va a haber ningún problema. La cuestión es que no entiendo para qué aumentarlas. Ah, porque también quieren que hagamos un comunicado. Que digamos que vamos a ir en contra de todos los narcos. Que vamos a hacer una guerra frontal contra todos los cárteles del narco, compadre. No, a ver, compadre. Porque, espérame, compadre, es que la senadora necesita, pues, cortar cabezas para poder dar resultados, pues. ¿Qué? ¿Qué va a pasar con la ley de sometimiento? ¿La vamos a echar para atrás en el Congreso? No. ¿Eh? Ay, sus cuates se van a poner muy... Ya sé, hombre, no tienes que hablarme de eso. Además, la ley de sometimiento va a seguir, compadre. Lo único que va a cambiar es que, bueno, pues nos vamos a ir en contra de nuestros enemigos, los que no estén con nosotros, porque la senadora lo que necesita es dar resultados y para eso necesita el cuello de varios peces grandes. ¿Entiendes? ¿Te queda claro? Entonces, que se moche con más lana va a ganar la exclusividad. Así eso se trata tu subasta. Exactamente, compadre. Así que ve tirando ese buscapiés para que sepamos de qué lado más caliguana, quién está con nosotros y quién se queda callado. Estás jugando con fuego. Bueno, pero para eso te tengo a ti, ¿no? ¿O vas a dejar que me queme? Abusado, compadre. Ah, y otra cosa. Te van a hablar a los gringos. El embajador va a hacer una cena ahí en su casa con la Cosar. Para, pues, la Cosar y todos sus amigos. Lo dejo en tus manos. Bueno, en tus manos está el futuro de México. No, es que no, no, no. Lo que no logro entender es cómo Epifanio le logró darle la vuelta a todo. Hace una semana la DEA lo quería entambar y ahora que resulta que ya está aliado con la senadora, no. Quizá todo esto tiene algo que ver con Teresa Mendoza. ¿No? Digo, recordemos que ella estaba buscando pistas para comprometer a la DEA. Alguna información sensible para tumbarlos.
Quizá tuvo éxito, quizá encontró algo, quizá lo logró. Sí, tienes razón. Pero es que, ¿qué información es esa? ¿Cuál es esa información que encontró Teresa Mendoza? ¿Tú sabes? No sé. Pero sin duda es algo muy importante, porque Epifanio está chantajeando a los gringos con eso. Pues eso es lo que yo voy a investigar. ¡Ay, que no beba! ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Cómo que para qué? ¿A ti se te olvidó lo que me hizo? Pues es que ya se te debería de olvidar. ¿Cómo? A ver, espérame. ¿Qué me estás diciendo? Que ya no tiene solución. ¿No te das cuenta? No tiene solución. Ok, si encuentras información, ¿a quién se la vas a dar? ¿A Garrido? A la DEA, obviamente, ya no le importa. Se la voy a dar a quien le importe. ¿A quién? No sé, no sé. ¿A quién? Cuando encuentres a quien le importe, te recuerdo que tu marido es un hijo de la... Jamás en la vida pierde. Nunca. ¿Y si te descubre? Creo que no tengo que decirte lo que puede pasar, ¿verdad? Perdón. ¿Qué, tú también? Bueno, faltaba más. Ya empezaron las contracciones. Aguanta. Aguanta y respira, que ya debe estar a punto de llegar el medio médico. Dime una cosa, ¿dónde hay sábanas limpias y el resto de cosas? Busca los cajones de allá. Rafa tuvo que haber dejado todo en su sitio. Él es el organizado de esta relación. No puedo creer que ya llegó la hora de conocer a mi hijo. ¿Y lo dices así? ¿Tan tranquila? ¿Cómo más quieres que lo diga? Pues no sé. Con miedo. Mira, yo también estoy embarazada. Casi estoy de 14 semanas. No sé si quiero tenerlo. No tengo la edad ni las circunstancias de traer un crío al mundo. Para tener un hijo hay que estar un poco loco, la verdad. Rafa y yo lo sabemos. También creemos que a este mundo le falta locura. Mira, yo nunca conocí a mis papás. Apenas nací, me abandonaron. Nunca supe quiénes eran. Y pasé de orfanato en orfanato por muchos años. Nadie me quería adoptar. Ay, perdóname. O sea, tú a punto de parir y yo haciéndote hablar de cosas tristes, perdóname. No, al contrario, me distrae. Ya me ves. Aquí estoy a punto de conocer la carita de Emiliano. Así se va a llamar. Qué bonito nombre. No sé qué se metió este güey, pero no reacciona, Ana. Ni siquiera sabe quién eres tú. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos?